Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Desarrollo en Vivo, un espacio creado en el marco del programa de conocimiento, productos y soluciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Este espacio busca acercar de primera mano experiencias y expertos del BID, la región y el mundo con información actualizada de primera mano y en este caso en materia de salud. Mi nombre es José Gitán, soy responsable del diseño, producción, implementación y diseminación de productos y soluciones de conocimiento del BID para gobiernos nacionales y subnacionales de Latinoamérica y el Caribe, y les doy la más cordial bienvenida desde Washington. En esta sesión en vivo, está hecha en el marco de nuestro curso de capacitación online sobre estudios de preinversión hospitalaria, que es parte de nuestro programa de certificación BID como gestores en salud. Y hoy estaremos reflexionando sobre la inversión en hospitales y los desafíos que el cambio climático presenta para planificar dicha inversión. Nos acompañan en esta charla personajes de alto nivel en materia de salud, como es Óscar Acuña, que es experto en planes de inversión en salud de la región, Leonardo Góes Shibata, que es especialista de salud del BID en Brasil, y Ana Haro, que es nuestra experta en conocimiento y aprendizaje del BID, quien moderará la conversación. Les cuento un poco sobre nuestros panelistas. Óscar Acuña es un consultor senior en planeamiento de inversión en salud. Ha participado en el desarrollo de políticas y programas de inversión pública en salud y se ha desempeñado en la dirección de equipos de trabajo de alta especialidad como asesor de instituciones públicas en varios países de la región. Actualmente trabaja para el BID como coordinador para los estudios de preinversión hospitalaria en Paraguay, Curuguaití y Boquerón, en la República de Paraguay, y en Chile como coordinador de dos estudios de preinversión hospitalaria de alta complejidad. Él también fue parte fundamental para la creación de todo este programa de gestores. Leonardo Góes Shibata es un especialista de salud del BID que está en la oficina de Brasil, tiene un máster en salud pública por la Universidad Johns Hopkins y ha trabajado para el Ministerio de Salud de Brasil, para GPAO y para UNOPS. La mayoría de sus experiencias profesionales ha consistido en el uso de datos administrativos para fundamentar la planeación sanitaria y o preparar la evaluación de programas sociales. Ana Haro es nuestra experta en conocimiento y aprendizaje del BID. Tiene más de 10 años trabajando en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, el INDES, en el desarrollo de programas de formación para gobiernos nacionales y subnacionales en la región. Tiene amplia experiencia y ella ha sido la project manager de todo el programa de certificación de gestores en salud para el BID. Posterior a nuestra conversación con estos expertos, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que estará moderada por Ana Haro. Por lo que les pido que envíen cualquier duda o cualquier pregunta al apartado de Q&A que les aparece abajo en la pantalla. Como les comenté inicialmente, el objetivo de este encuentro es reflexionar sobre los planes maestros de inversión en salud y cambio climático, analizando la metodología desarrollada por el BID y presentando la experiencia más reciente que tenemos en Río Grande do Sul, en Brasil, para esta reflexión que queremos hacer. Ahora, sin más contratiempos, les dejo a Ana Haro para que comencemos con nuestro webinar. Ani, adelante. Gracias. Muchas gracias, José, y bienvenidos a todos. Les comento un poco cómo está estructurado el webinar. En primer lugar, le daremos la palabra a Óscar Acuña, que nos hará un análisis general de cuáles son los puntos más importantes en la planeación de estudios de preinversión hospitalaria y cuáles son los principales retos que nos estamos encontrando hoy en día. Para después, a continuación, pasarle la palabra a Leonardo, que nos va a hablar de un caso específico, el caso de Río Grande do Sul, y cómo los efectos del cambio climático hicieron, ¿no? Que se tuvieran que adaptar y que tuvieran que adaptar los planes que se estaban haciendo allí. Sin más, dejo la palabra a Óscar Acuña. Por favor, Óscar. Óscar, no te escuchamos. Si Sí, quieres, ahora. perfecto, perfecto. Ok, disculpa. ¿Inicio la presentación?
Está enfocada en una reflexión que nos lleva a acompañar a pensar que en algún lugar de este mundo se estará construyendo un nuevo hospital o varios de ellos. Y con el tiempo y el largo plazo se verá si ese hospital quedó pequeño o quizás quedó sobredimensionado. Es la importancia de un estudio de preinversión o lo que le llamamos la evaluación ex ante. Es de ahí donde parte el dimensionamiento de un hospital y muchas veces no es el equipo de arquitectura ni el equipo que construye un hospital lo responsable del tamaño de la inversión en salud. Entonces, dado esa reflexión y la importancia, la idea es que según mi experiencia, poder compartir el último año lo que ha sido la asesoría en la región, experiencias que quiero compartir y justamente ver cómo también vamos mejorando aquellos aspectos metodológicos que el banco bien impulsa como apoyo técnico a los países en la región. Lo primero es considerarte estos tres elementos importantes, clave en el dimensionamiento de los hospitales, que considera lo que es la optimización, también después uno proyecta la demanda y los factores productivos, y finalmente poder conversar con ustedes alguna experiencia del hospital del futuro. En esos tres elementos clave, esenciales, se basa la siguiente presentación. Lo primero de ello es mostrar que un proyecto de preinversión, de acuerdo a los contenidos que el banco ha desarrollado y que muchos países también tienen en su propio sistema nacional de inversiones, son tres fases del estudio de preinversión. Una es el diagnóstico, el otro es la proyección y el otro es la propuesta. En cada uno de esos uno ve distintos contenidos, le llamamos cajitas, de que tenemos que hacernos cargo para poder dimensionar un hospital. Son alrededor de 16 informes en general necesarios para llegar al tamaño de un proyecto, donde esos productos finales es el programa médico arquitectónico, ¿cierto? Es el tamaño, los recintos y su superficie, el estado referencial del equipamiento, el plan de desarrollo hospitalario, el programa de recursos humanos necesario para que este hospital opere a futuro, la sustentabilidad o sostenibilidad también financiera y también el plan de inversiones. Para llegar a estos seis productos finales, es necesario abordar cada una de las etapas diagnósticas y de proyección. Es complejo. Entonces, la reflexión era cómo podemos optimizarlo, porque a veces los tiempos que tenemos para desarrollar un estudio y poder concretar la inversión son cortos. En ese sentido, la idea es cómo nos enfocamos dentro de lo que es la ruta crítica. La ruta crítica de este proyecto o de un estudio de preinversión, primero tiene que estar asociado al rol del establecimiento en la red, la población usuaria del área de influencia, los coeficientes técnicos de proyección o ratios que se utilizan para la proyección, para llegar finalmente a la determinación de la demanda óptima y de esta demanda óptima obtener efectivamente la determinación de los recursos necesarios del futuro hospital. Esta es una secuencia, es un encadenamiento de cada una de las etapas que debe concluir un estudio, si pudiésemos ser muy simple para comprender lo que es un estudio de preinversión. Respecto al rol del establecimiento o a los enfoques de red que deberían estar previos a un estudio de preinversión, finalmente se asocian a un diseño de red. Ideal. Muchas veces se busca tener un diseño de red que tenga un cierto territorio, una región, en donde yo tenga consideración de lo que sería mi población a cargo por las complejidades que tenga que llevar a cargo. Tengo a nivel comunal o distrital, un nivel más micro, paso a nivel de nodos, subredes y macroredes. A medida de que voy aumentando la complejidad del establecimiento, efectivamente, yo tengo que ver cuál es mi área de influencia. A más complejo, el área crece y a más menor complejidad, el territorio suele ser más pequeño y suele ser lo que entendemos nosotros como proyectos de primer nivel de atención o segundo nivel de atención. En este sentido, este es un ejemplo de un servicio de salud en Chile, Servicio de Salud Concepción, en donde definió en principio su dirección de servicio dos subredes, su red Bio Bio Norte y Bio Bio Sur, o digamos red Norte y red Sur, y en cada uno de ellos después se definieron nodos. Esos nodos, que cada uno sea territorial, solución territorial en cada uno de ellos según el nivel de complejidad. Lo que se busca, por lo tanto, al tener este análisis previo de un diseño de red que viene dentro de la guía de planes maestros de inversión con enfoque de red, es ahí donde uno determina el tipo de establecimiento que hacen falta a un territorio y a una población. Se define entonces la complejidad
que debería tener este establecimiento y la población a cargo en esta mirada de hospital en red. Esta es la importancia. Entonces, ahí vemos dos guías que se unen. Una es la guía de plan maestro de inversión, que me define los establecimientos que se requieren por un territorio y sus complejidades. Y por otro lado, la guía de estudio de preinversión, que determina y hace el zoom a las necesidades de un hospital y de una inversión en específico. Respecto a los elementos clave para el dimensionamiento de un hospital, es considerar el área de influencia. Este área de influencia es un ejemplo que nos tocó desarrollar en Honduras. El hospital para Santa Bárbara, un departamento completo Santa Bárbara, y siempre la discusión fue que hay población que viene de otros distritos, de otras comunas, hacia un hospital de un territorio determinado. O sea, hay una red de salud que es formal, la que debería ir, y existe paralelamente la red informal porque por temas de accesibilidad la población igual asiste. Por lo tanto, dentro de un estudio de preinversión para dimensionarlo, esto es son los elementos clave a considerar. ¿Cuál es mi área de influencia? Y sobre esa área de influencia, definir los grupos de población. La población no es la misma según los territorios y no es la misma de acuerdo a los grupos programáticos ni a los ciclos de vida. La mujer en edad fértil, como lo ven asociado, hay un histórico, se observa cómo ha ido creciendo en algunos casos y en otras regiones puede ir decreciendo. La población infantil, que por lo general se mantenía importante para este ejemplo, la población del hombre adulto, mujer adulto, y en el fondo la idea es también considerar la población proyectada al horizonte del proyecto. En este caso, el ejemplo para el Hospital de Santa Bárbara de Honduras se determinó al año 2035 como horizonte del proyecto. Y estos mismos grupos programáticos de importancia se analiza el comportamiento poblacional esperado. Esta es una de las riquezas de la metodología. No es mirar, como dicen muchas veces, el ombligo, la situación actual. La idea es cómo vemos la población y la analizamos en su contexto esperado a futuro, en cada uno de los territorios. Y en este caso, para Santa Bárbara había un crecimiento de 109 mil personas en este horizonte del proyecto. Por lo tanto, acá, en resumen, es conocer. El mensaje es, y el aprendizaje es, conocer y profundizar la población del área de influencia por los grupos etarios actual y también proyectada de acuerdo al horizonte del proyecto. Un elemento clave dentro del dimensionamiento y para qué usamos la población es proyectar la demanda de prestaciones trazadora que definimos. Como cualquier sistema productivo, un hospital se puede caracterizar muchas veces por las camas. ¿Cuántas camas tiene mi hospital? ¿Cuántos quirófanos? ¿Cuántas salas de parto? ¿Cuántas consultas médicas electivas o consulta externa? Y consultas médicas de emergencia. Estas son las cinco trazadoras que las definimos dentro del estudio hospitalario, porque no dimensionamos la cantidad de prestaciones que entrega un hospital, que muchas veces está entre las 3.000 o 5.000 prestaciones que pueda llegar a entregar. No se dimensionan todas, se dimensionan estas trazadoras y las demás prestaciones, tanto de apoyo diagnóstico y terapéutico, se van complementando con estas grandes prestaciones trazadoras. En este sentido, si analizamos, por ejemplo, un caso de coeficiente de construcción de los egresos hospitalarios, esta es una serie histórica, 2015-2019, se analizó en este caso particular para Santa Bárbara, esta serie, porque el 2020, 21-22 no era representativo por todo lo que sabemos del efecto de la pandemia. Por lo tanto, uno busca un sistema productivo, entre paréntesis, en régimen, para poder obtener los coeficientes de proyección. Estos coeficientes que depende del área funcional, sea medicina hombre-mujer, cirugía, ortopedia, medicina u otro servicio en particular, este es el caso resalto solo de Santa Bárbara, se obtuvieron los distintos coeficientes en sus percentiles respectivos, su estadígrafo, sus tendencias. Cada uno va viendo su tendencia en particular y va seleccionando, porque el error que se comete y la experiencia a traspasar es que uno no puede llegar a decir son 100 camas. Las divido si son cuatro servicios, medicina, pediatría, obstetricia y medicina general. Vamos a dividirlo por cuatro. Ahí esa son la cantidad de camas. Hay muchas veces que se cometen esos errores. La idea es tener un comportamiento relacionado a la población. Esas son las tendencias actuales y uno tiene que ver también la situación futura. Entonces, el efecto pandemia y la intermitencia de los factores productivos, dice, se definieron para el año base y la selección del coeficiente más representativo que pudo ser local. Y en muchos casos es un estándar, o que le llamamos el gold estándar.
es un mejor coeficiente de un hospital ya construido que esté en régimen funcionando sin tanta restricción de factores. En muchos casos uno dice cuál sería mi mejor coeficiente de proyección y está dado por la situación esperada de disponibilidad de los factores productivos, el equipamiento, el recurso humano, lo que yo disponga para proyectar, para obtener a futuro. Otro elemento clave son los rendimientos. Rendimientos que utilizo una vez que yo proyecto la demanda, tengo que saber cuál es la capacidad que tiene cada uno de los recintos relevantes. En el tema de los consultorios, se espera un rendimiento de 8.000 consultas, pero depende de la especialidad. En algunas especialidades como psiquiatría, neurología u otras, el rendimiento puede ser 4.000 consultas o 6.000 consultas. Estos son ejemplos de rendimientos que se utilizan para calcular efectivamente cuánto van a ser los consultorios o ambientes o cuánto van a ser los quirófanos que va a requerir mi hospital después de haber proyectado la demanda. Estos son los coeficientes recomendados y sugeridos, pero finalmente cada uno de los países tiene que ir revisando y adaptando a las propias normativas o estándares del sector salud y de los ministerios de Economía o Finanzas que autorizan estos rendimientos para determinar la inversión. Por lo tanto, esta es una sugerencia que siempre nosotros la destacamos dentro de la guía, pero lo importante es que cada país y el hallazgo que hemos tenido con la experiencia, que se revisen estos rendimientos todo el No, pero tiempo y se es que adapten es a una cierto. realidad local. No, pero Con respecto, después del rendimiento, uno calcula efectivamente, en este es el ejemplo también de los consultorios, de la consulta externa o de especialidad, quedan siempre decimales, la idea es aproximarlo al número mayor y también agruparlos por uso diferenciado o indiferenciado, depende de la especialidad. De igual forma, si dimensiona, como dimensionamos estos recintos, esta infraestructura, después uno puede dimensionar el personal asociado al uso de esta infraestructura, los equipos y recursos financieros. También hay un método para llegar a calcular. Lo importante es la selección de los coeficientes, los grupos programáticos, la población esperada y los rendimientos de cada uno de los países. Respecto a lo que es el programa médico arquitectónico, este ya me entrega el tamaño de mi hospital. Todo lo conocemos como PMA, que es un programa médico arquitectónico. Es el listado de la área, su superficie y los porcentajes de circulación y muro esperado que nos daría un total de la superficie a construir dentro de un hospital. Esta es la importancia, este es un ejemplo que nos daba en total 20.000 metros cuadrados, casi 21.000 metros, 209 camas, un estándar de 99, casi 100 metros cuadrados por cama. Este es un estándar general, pero el programa médico arquitectónico lo que busca detrás y representa es todo lo anterior. Es mi demanda, es el modelo de gestión que yo estoy configurando y proponiendo, porque depende de la estructura organizacional que va a tener mi hospital a futuro. Es importante, por lo tanto, considerar cuál es el organigrama que va a tener, cuál es mi cartera de servicio que va a tener el futuro hospital, la demanda esperada y la configuración de los rendimientos para llegar a determinar cuáles son los recintos y su superficie finalmente que se elaboren y se preparan. Cada país también tiene una diferenciación de los porcentajes de circulación. 40% en este caso, hay países que llegan a un 35%, otros llegan a 60%, depende de la realidad y de los modelos de gestión propio de cada país. Con respecto a los elementos de gestión y poder compartir con usted la experiencia del punto de vista de cómo manejar un estudio de preinversión del punto de vista exitoso, las recomendaciones son disponer de un diseño de un plan maestro de inversión con enfoque red, como lo decíamos, un establecimiento, ¿cierto?, que obedezca a un diseño previo de lo que es la necesidad de la red asistencial en cuanto a complejidad y población a cargo. Definir previamente el alcance y contenido del estudio, los tiempos. Siempre hablábamos en otras presentaciones de las 3P, de los plazos, de la precisión, ¿cierto?, y de los costos también de un estudio que tengamos nosotros a cargo. Entonces, esta es una recomendación de los gestores de preinversión, de los que están encargados de llevar a cargo un plan de evaluación y formulación de proyectos. Entonces, otro es saber cuáles son los alcances, el contenido y el tiempo disponible para llevar a cabo este estudio. Las bases de información que se disponen y validadas, esta fase lleva por lo general 2/3 de los tiempos disponibles para abordar un estudio de preinversión. Contar con expertos temáticos nacionales e internacionales,
participación de equipos locales y a nivel central, la validación de los distintos resultados que hagan los mismos equipos hospitalarios o redes sanitarias de regiones y a nivel ministerial central, es importante su participación, la preparación del recurso humano falente que puede existir y también disponer de terrenos idóneos para el emplazamiento del nuevo hospital. Y este es un tema que vincula a la siguiente presentación, que efectivamente es cómo somos capaces de también, una vez dimensionado mi tamaño de hospital y la infraestructura y los metros cuadrados, cómo llegamos a proponer un terreno ideal, idóneo para el futuro hospital. Los desafíos para la preinversión, queremos compartir los aspectos de digitalización, impacto en los servicios y su gestión, incorporar la experiencia del usuario también dentro de los proyectos de inversión hospitalaria, de la mirada de los trabajadores, paciente y visita. Y un tema muy relevante es el tema del cambio climático a ser considerado. Con respecto a lo que es la digitalización, esto es una lámina que quiere solamente en ustedes provocar el impacto que puede hacer la tecnología. Es un tema muy amplio que da para una cierta webinar en sí misma. Pero un tema que se está configurando en los nuevos hospitales del futuro es cómo mejorar la gestión hospital a través de una de las opciones que es el Command Center. Es como un panel de control interactivo amigable para los usuarios dentro del hospital, como una torre de control de un aeropuerto, un centro neurálgico, que la idea es que lleve el control de procesos claves del hospital, integrados con área de operación, junto al soporte del cuidado del paciente. Esto que busca mejorar el uso de recursos, calidad y seguridad de la atención y experiencia dentro del usuario. Efectivamente, uno cuando ve los procesos principales de hospitalización, el proceso quirúrgico, el proceso de camas críticas, y lo ve vinculado al recurso humano, lo ve vinculado a los tiempos de retraso de la atención o a los cuellos de botella, estos paneles, la idea es que sean como un command center o considerado dentro de un departamento integrado de operaciones, que sea capaz de entregar las alertas necesarias, de proyectar la demanda de manera predictiva y adecuar la oferta de mis factores productivos dentro del hospital para hacerse cargo de esa demanda. Este es un ejemplo. La experiencia de las personas con respecto a lo que son los nuevos hospitales es lo más importante a considerar, en el sentido de que si un programa médico arquitectónico que incluya, o sea, este tamaño de proyecto, este tamaño de hospital, que pueda incluir áreas de circulaciones adecuadas, que pueda considerar baños para visitas, sala de hospitalización con baño, un estándar de camas por sala, que no sean las 16 camas o las 12 camas por sala, sino sean un estándar adecuado de 4 o 3 camas, dependerá de la realidad de cada país, van a ayudar a que la experiencia de las personas, los usuarios, sean mejor. Si tenemos también recintos para familiares, áreas de espera en el área de pediatría, que acompañen a sus niños, todo esto es la importancia de una buena elaboración, dimensionamiento de hospital y un programa médico arquitectónico, un confort para los trabajadores, entre otras propuestas. Como un elemento final y clave dentro de la presentación, queríamos compartir la importancia del cambio climático, que hoy día hay amenazas directas e indirectas que afectan a la población y las redes de salud, la respuesta sistémica que debemos dar de mitigación y principalmente de adaptación de la nueva infraestructura hospitalaria, de los edificios hospitalarios a los cambios climáticos. En ese sentido, nosotros en el estudio de preinversión tenemos una etapa de diagnóstico que ve el estado de mi infraestructura, el terreno y su emplazamiento, y después también hemos adelantado etapas que estaban en el diseño, conceptos del diseño, que es emplazamiento, ubicación del hospital, a una etapa de preinversión. Es un elemento clave a ser considerado, en el sentido de que muchas veces, y la experiencia que hemos tenido en salud, nos dice que construimos donde podemos, no donde debemos. Esa es, digamos, un poquito la experiencia, la reflexión y la importancia de la vinculación con el tema continúa después de esta presentación. Con esto he querido resumir los principales hallazgos, experiencia a la fecha en la región de la Sí, no manera sé de si hemos dimensionar correctamente un perdido hospital. a Óscar, el audio de Óscar. ¿Me confirman, por favor? Sí, ahí. Yo estoy. Ok, perfecto. Disculpen el problema de conexión. Muchas gracias, Óscar, por la presentación. Creo que Óscar ha hecho un gran esfuerzo para identificar
cuáles son algunos de los elementos principales a tener en consideración cuando se prepara un estudio de preinversión hospitalaria. Son muchos datos que hemos tenido que dar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, como bien ha dicho José, este webinar se enmarca dentro del curso de estudios de preinversión hospitalaria, donde precisamente se analiza toda esta metodología mucho más en detalle, ¿no? Con lo cual, pues les animamos a aquellos que todavía no estén inscritos en el curso a que se puedan inscribir, puedan conocer la metodología y allí encontrarán esta presentación de Óscar y quizás pueden analizar los datos que ahora hemos tenido que analizar muy rápidamente con más detalle y más tiempo. Creo que también la presentación de Óscar ha sido muy útil para ir pincelando, ¿no? Cuáles son, digamos, esos retos que esta metodología, que aquí le hemos contado como de una manera más teórica, ¿no? Pero cuáles son los retos a los que se está enfrentando hoy en día y cuáles son los retos a los que se enfrentará en el futuro, ¿no? Y ahí es donde pues ha mencionado uno de los retos que nos interesaba analizar en el resto de este webinar, porque como bien ha dicho Óscar, toda esta metodología donde primero se hace el diseño, la proyección y luego la propuesta, se ve tensionada en muchas partes por los efectos del cambio climático. A la hora de hacer un diagnóstico, pues y a la hora de analizar el estado físico de las infraestructuras, tenemos que añadirle ahora, ¿no? La perspectiva del cambio climático y cómo este puede afectar a las mismas. Accesibilidad, cartera de servicios, ¿no? Digamos que todo el diagnóstico ahora hay que empezar a revisarlo con unas nuevas gafas, ¿no? Que son las lentes del cambio climático. Lo mismo en la etapa de proyección, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta si el área de influencia sigue siendo la misma, si el estudio poblacional por posibles desplazamientos de población ha sido afectado. En fin, que es un nuevo reto y que tiene mucha importancia en la región y que por eso mismo queríamos complementarlo con un caso real y actual de la región y analizar qué es lo que ha sucedido y y cuáles son las soluciones que se han buscado para ello. Así que, Leonardo, te doy la palabra a ti para que puedas presentarnos el caso de Río Grande do Sul. Gracias, Ana. Un momento que voy a compartir mi pantalla. Hola a todas y todos. Bueno, entonces, como comentaba Oscar y Ana, hay un reto, un desafío nuevo para la preinversión de hospitales y de servicios de salud, que es el cambio climático. Y aquí en esta presentación, vamos a presentar este caso concreto, reciente, real, de ese desastre en Río Grande do Sul y cuáles son las lecciones aprendidas para este tema de preinversión hospitalaria. Entonces, primero, ¿qué pasó? ¿Qué fue el desastre en este año, en abril y mayo? Hubo inundaciones en varias ciudades de Río Grande do Sul, prácticamente todo el estado. Este aquí es una foto de uno de esos municipios donde se puede ver que el municipio se quedó completamente bajo el agua. En varias zonas el impacto fue de esta manera. Primero voy a presentar cuáles fueron las causas relacionadas al clima y la geografía del estado que ha contribuido con ese desastre. Bueno, entonces, primero hubo un aumento de la humedad en el sur del país, causada por un lado por el calentamiento global, entonces el calentamiento de los océanos, y en este año en particular con el fenómeno del Niño, que también provoca el aumento de la temperatura de las aguas en el Pacífico. Y todo ese aumento de la temperatura en los océanos ha provocado un aumento en la humedad que se concentró en el sur del país
Hubo también un bloqueo por una zona de aire seco en el centro del país que no permitió que esta humedad se desplazara para, como normalmente suele pasar, para las partes más al norte del país. Entonces, esta zona de grande humedad se concentró en Río Grande do Sul y provocó lluvias intensas por mucho tiempo. Además de esta causa relacionada al clima, hay también la propia geografía del estado. Entonces, Río Grande do Sul es conformado por dos cadenas de montañas al norte y al sur del estado, que en este mapa están marcadas en esta color verde oscura, un poco más oscura. Entonces, estas dos cadenas crean un embudo donde se concentra el agua de las lluvias en el centro del estado, que corre en dirección a la capital, Porto Alegre. Y además de eso, antes de llegar al mar, estas aguas tienen que pasar por dos lagos que provocan una disminución de la velocidad del agua y provoca también, por eso, inundaciones en esta región de la capital y de la zona metropolitana. Entonces, ¿cuál fue el impacto en la población? Entonces, como comenté, casi todos los municipios fueron afectados, 478 de 497 municipios, no sé, casi todos, más de 2 millones de personas afectadas, 806 heridos, 27 desaparecidos y 183 muertes confirmadas en todo el estado. A seguir, voy a hacer un zoom en la capital, Porto Alegre, que es donde el banco está financiando un proyecto de inversión que tiene un componente de salud y que ahora se está reformulando para apoyar la reconstrucción de la capital. Esta es una imagen satelital del municipio de Porto Alegre, la capital del estado. Y esta mancha un poco más oscura son las zonas donde hubo inundación. Entonces es posible ver que es una grande zona importante del municipio. Esto quedó prácticamente en algunas partes, de hecho, bajo del agua. Aquí una foto aérea del centro de la ciudad. Entonces es posible ver completamente inundada y al fondo el río. Aquí un otro zoom. Este edificio en amarillo es el mercado central, el mercado principal de Porto Alegre. Y igual es posible ver que está completamente inundado. ¿Y cuáles fueron los impactos en la red de salud del municipio, la red de los servicios públicos de salud? Entonces, aquí son tres fotos de unidades de atención primaria del municipio. Es posible ver también completamente inundadas. En esa siguiente foto es posible ver el interior de una de esas unidades. Entonces, los equipos dañados, los muebles, ventanas también se dañaron, documentos que todavía siguen en papel, el piso dañado y sucio. Entonces, todo eso trae un impacto grande cuando uno intenta regresar la atención a la población. Entonces, en el municipio, 26 unidades de atención primaria fueron afectadas, dos hospitales y la central de las ambulancias también, además de algunos otros servicios de salud mental, de atención especializadas. Y aquí entonces vamos a nos preguntar si todo ese desastre era posible anticipar. Esta es una foto de 1941, que fue del desastre más grande anterior. Aquí hay un relato de una chica de 16 años comentando que en ese entonces muchas cosas se perdieron, el transporte se paralizó, la comunicación se paralizó, las personas no tenían acceso al agua, a leche, al periódico, y fue
realmente un desastre grande que todavía sigue en la memoria de la población de Porto Alegre y de Rio Grande do Sul. Esta es una foto también de esta inundación, donde uno puede ver que las personas tenían que se deslocar por barcos y igual en este año también pasó el mismo, la población en Porto Alegre tenía que se deslocar en barcos. Aquí otras fotos del centro de la ciudad completamente inundada. Y comparando los dos desastres, entonces tenemos que el río en 41 subió 4,75 metros, mientras que este año subió 5,33. En aquel entonces, 70.000 personas se quedaron desalojadas. En ese año, 538.000. Y comparando las lluvias, entonces en 41 fueron 600 milímetros de lluvia acumulados a lo largo de casi un mes, 24 días. Y en 2024 fue un tercio de eso, 200 milímetros, en solo 3 días. Entonces fue mucho más concentrada en solo 3 días y por eso el impacto más grande en 2024. Volviendo a la pregunta, ¿era posible anticipar? Hay también antecedentes recientes. Entonces, en el año pasado hubo eventos climáticos en junio, en julio, dos en septiembre, otro en noviembre y finalmente entonces este año en abril, mayo. Y aquí es posible ver 500.000 personas afectadas en junio, 400 en septiembre, 300.000 personas afectadas en noviembre. Entonces, también hubo antecedentes recientes. Es claro que no era posible anticipar que iba a pasar ese desastre en abril y mayo de 2024, pero sí es posible anticipar, era posible anticipar, como es posible anticipar, que otros de esos eventos van a pasar en el futuro. ¿Y cuáles entonces son las lecciones y recomendaciones para la planificación de hospitales y otros servicios de salud? Uno, Oscar ya comentó, es importante pensar en la localización donde se va a construir estos edificios. ¿Cuáles tipos de establecimientos son más adecuados para cada zona? ¿Y cuáles son las medidas de mitigación y adaptación? Entonces, en términos de localización, es importante analizar la geografía del terreno. Entonces, ¿hay riesgo de inundaciones? ¿Hay riesgo de deslizamiento de tierra? Para eso es necesario analizar los datos históricos de lluvia, de sequía, de inundaciones, de vientos incluso porque, por ejemplo, en este desastre, en algunas municipalidades no ha inundado. Pero los vientos, por causa de las lluvias, ha rompido ventana, ha rompido techos, etc. Ha impactado los servicios de salud. Es necesario también analizar el riesgo de aislamiento en caso de desastres, porque puede pasar que el servicio no se va a inundar, por ejemplo, pero va a estar aislado, entonces no va a recibir los insumos necesarios o la población no va a llegar a esos servicios. También es necesario analizar el riesgo de cortes de electricidad. Entonces, ¿cómo es la infraestructura de transmisión? ¿Es antigua? ¿Hay muchos árboles en la región que puede causar entonces esos cortes de electricidad? Y también analizar el riesgo de escasez de agua, tanto del transporte de agua hacia el establecimiento, como también en relación al tratamiento del agua. En términos de medidas de mitigación y adaptación, entonces como consecuencia del anterior, elegir terrenos con menor riesgo de desastres. También planificar estructuras más resistentes, más resilientes a la intemperie. Aquí en este caso puse palafita, que es un tipo de construcción en Brasil donde uno construye su casa elevada, entonces no hay un piso bajo, se construye elevado en zonas donde se inunda siempre.
Y eso puede ser un aprendizaje para servicios de salud, incluso servicios más sencillos como una unidad de atención primaria. Quizá debemos construir más elevadas donde si hay inundación no va a tener daños a la infraestructura y también la población puede seguir accediendo al servicio con barcos, por ejemplo. El otro es no instalar generadores y equipos médicos en sótanos o pisos bajos. Claro, porque si hay una inundación, entonces va a ser los primeros equipos que se van a dañar, y eso pasó en Río Grande del Sur. Y en términos de equipos médicos, son equipos muy caros y que muchas veces también tardan mucho a conseguir otros. Y para algunos casos, también principalmente para atención primaria, estudiar la posibilidad de sustituir los edificios por unidades móviles. Entonces, en el caso de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, hay zonas que sabemos que van a pasar por otras inundaciones. Entonces, en algunos casos, es posible utilizar unidades móviles que se arman. Y si hay un riesgo de inundación, se puede desarmar, llevar a otras zonas con menor riesgo, donde incluso la población puede seguir accediendo al servicio y luego del desastre uno puede volver a la localización original. Bueno, entonces esas son algunas reflexiones, algunos aprendizajes que tuvimos con este desastre reciente de Río Grande do Sul. Aquí está muy específico para el caso de inundación, pero fácilmente, con certeza, uno puede utilizar estos aprendizajes para otros tipos de desastres también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas de los participantes. Antes queríamos recordarles que, como he dicho antes, los tres cursos que forman parte del programa están abiertos desde hace unos meses hasta el mes de diciembre, con lo cual les vamos a poner en el chat los links donde pueden inscribirse no solo al estudio de estudios de preinversión hospitalaria, sino también al estudio de planes maestros, que también lo había mencionado Óscar, y al estudio de asociaciones público-privadas en el sector salud. Con esto, como decía, abrimos un espacio para vuestras preguntas, que vemos que ya están llegando. Y bueno, quizás podemos comenzar, digamos, esta pequeña reflexión colectiva, cada uno pensando cuáles son, digamos, los efectos del cambio climático que se están observando en cada uno de vuestros países y si queréis nos los podéis compartir en el chat y podemos reflexionar colectivamente sobre los mismos. Comienzo con la primera pregunta para Óscar. Dentro de los contenidos del curso, como mencionabas, se habla mucho del modelo de gestión. Tú lo has mencionado en tu presentación. No sé si puedes recordar brevemente a qué nos referimos por modelo de gestión y por qué, cuáles son las razones de su importancia y de que tengamos que analizarlo. Con detalle cuando se prepara un estudio de preinversión hospitalaria. Sí, perfecto. Sí, el modelo de gestión debería estar referido principalmente a la estructura organizacional que va a tener el hospital en el futuro. Es replantearse el nivel estratégico operativo que va a tener y también la cartera de prestaciones que debería entregar el hospital para el hoy y para el futuro. Y la manera de entregar los distintos servicios, el análisis a través de los procesos. Siempre hablamos de cinco grandes macroprocesos: atención abierta, cerrada, apoyo diagnóstico, quirúrgica, urgencias. Entonces, esa es la mirada de cómo yo voy a entregar las prestaciones a futuro, cómo lo voy a hacer y de con qué recursos los voy a entregar. No es solo, si bien es cierto, estamos en un proyecto de inversión, porque el tema de preinversión hospitalaria, el concepto final es pasar a la etapa de diseño y construir. Pero el modelo de gestión es como el corazón que debería tener un estudio de preinversión. No es solo fierro ni cemento, como se dice, sino el cómo yo voy a gestionar mejor mis recursos.
Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Leonardo. Nos preguntan qué se van a hacer con los centros inundados, si se van a reconstruir ahí mismo o se van a ver otras opciones. Gracias, Ana. Bueno, eso depende de cada tipo de afectación en estos establecimientos. Entonces, hay algunos servicios que el impacto en la infraestructura fue muy largo, entonces van a tener que reconstruir o construir en otras zonas donde no hay riesgo o hay un menor riesgo climático. En otros casos, sí es posible recuperar. Entonces, como comenté, a todo un tema de primero limpiar los servicios. Si es un servicio hospitalario, entonces también hay que considerar que hay residuos hospitalarios también que está mezclado en todo. Entonces, por eso, sí es posible recuperar algunos casos, hay consideraciones especiales y en otros, o porque el daño fue muy largo o porque la zona tiene un riesgo muy grande, entonces sí es mejor construir en otras partes. Muchas gracias. Nos llega una pregunta para Óscar. ¿En cuánto tiempo se puede o en cuánto se puede optimizar el tiempo de ejecución de un estudio de preinversión? Sí, por lo general un estudio, si uno puede abordar todos los contenidos que debiese tener en sus tres etapas, ya un estudio de mediana complejidad entre 12 a 16 meses, ideal. No obstante, muchas veces se tiene que optimizar porque hay que pasar luego a las siguientes etapas de inversión y hemos tenido la experiencia favorable en algunos países de demorarnos 6 meses, 5 meses, solamente priorizando los módulos más relevantes, teniendo un diagnóstico con bastante información más precisa. La importancia de un estudio y sus plazos es la etapa de diagnóstico. Mucho tiempo en diagnóstico y dejamos poco tiempo para la proyección y propuesta. Creo que esa etapa es el éxito si a futuro tenemos sistemas más en línea de tener información actualizada del estado de mi infraestructura, de mi equipamiento o cualquier factor productivo, se hace más proclive que tengamos estudios en mejores tiempos de desarrollo. Perdón, siguiendo contigo, Óscar, ¿por qué los tamaños de hospitales son cada vez mayores con las consecuencias en los montos de inversión y de operación? Los tamaños de hospitales, sí, es una evolución que va acompañada justamente de los modelos de gestión. Hay ejemplo, un hospital amigo se llama, en donde se privilegia a veces el espacio también del acompañante durante la pernoctación del niño en un hospital. Hay mayor espacio de circulaciones, mitigación en áreas críticas, y va a depender de los rendimientos que se utilicen en cada uno de los países. Personalmente voy a hablar con la experiencia de Chile. Chile antes del año 90 tenía un estándar alrededor de 90 metros, 80 metros cuadrados por cama. Después en el 2000 llegamos a 120 metros cuadrados por cama. Y hoy día los nuevos proyectos están alrededor de 200 metros cuadrados por cama. Son efectos porque están acompañados del modelo de gestión, de algunas leyes que también se implementa cada país, por la ambulatorización de muchas atenciones. Y poder priorizar, ¿cierto? Siempre el área más ambulatoria y en vez de el área de hospitalización. Las mayores tecnologías también a veces implica un mayor espacio para bodegaje, equipamiento u otros. Entonces ahí cada país tiene una distinta realidad, en el sentido también de dejar espacios de crecimiento y de desarrollo futuro. Muchas gracias. Para Leonardo, ¿cuáles son las lecciones y recomendaciones nosotros como banco, ¿no? Pero para las instituciones que están haciendo inversiones en salud que surgen de la experiencia de Río Grande do Sul? Gracias, Ana. Bueno, entonces está claro que cada vez más tenemos que llevar en consideración estos temas de cambios climáticos para la planificación. Entonces, como comenté en mi presentación, hay que considerar
¿Cuáles son los riesgos climáticos? En la presentación hablé solo de lluvias e inundación, pero hay también que considerar sequías, incendios, huracanes, todo tipo de fenómenos climáticos que van a ser más frecuentes en la región y también van a impactar más las personas. Entonces, esa es la otra parte, que además de que los servicios van a ser impactados, la población también va a ser más impactada. Solo un ejemplo, aquí en Brasilia hubo incendios hace unos días y entonces el humo invadió la casa de las personas. Entonces, es claro que más personas van a recoger a los hospitales, a los servicios de salud por causa de eso. Y eso también va a impactar en más eventos cardíacos también, por ejemplo, to todas esas consideraciones. Salud mental es un tema importante porque en Río Grande do Sul, eso está claro, tanto la población, cuando los profesionales de salud fueron muy impactados por este evento, incluso porque en algunos municipios hubo eventos, como comenté, varias veces desde el año pasado hasta este. Entonces, el impacto en la salud mental de las personas es gigante. Gracias. Gracias. Óscar, nos preguntan cuál es la combinación cuando se prepara un estudio de preinversión hospitalaria, cuál es la combinación de la distribución de trabajo entre consultores y equipos propios, ¿no? ¿Qué trabajo suele hacer el personal de planta y para qué tipo de estudios normalmente se requiere un expertise quizás más especializado y se tiene que externalizar? Sí, el efecto de poder tener expertos temáticos es importante para los plazos. Como todo proyecto que se emprende, si tengo profesionales que van a ir a aprender cierta temática, va a ser más largo el desarrollo de un estudio. Se contrata siempre la expertise de los profesionales. Con lo general se recomienda en el tema de demanda de prestaciones, que tiene su complejidad desde el punto de vista de proyecciones y conocimiento detrás de una cartera de servicios, modelo de gestión y recursos humanos, son los elementos que un poquito se tiene experiencia de algunos consultores internacionales, también hay locales, depende de la realidad de cada país. En los locales siempre es fuerte el desarrollo de todo lo que son los elementos de infraestructura, el tema de equipamiento, las TIC, realmente las guías que nosotros hemos puesto a disposición. Sí, hay un tema que falta, cierto, todavía un poquito madurar, está asociado también a las TIC, y hay también un tema de las localizaciones y otros temas más que se tienen que seguir mejorando a futuro, sin duda. Esto es un gran avance, pero faltan elementos que considerar. Los equipos locales tienen que ser fuertes en validación y entregar información, en validar los informes, en adaptarlo a su realidad de sus redes asistenciales. Y siempre es bueno tener esta mirada externa del consultor, porque aporta a cualquier organización un punto de vista distinto, una reflexión, un despertar. Es por eso esta importancia y esta mezcla de profesionales. Ok, Gracias. siguiendo contigo, Óscar, nos preguntan cuáles serían las recomendaciones para los ministerios de la forma de llevar a cabo este tipo de estudios, ¿no? Desde un ministerio, ¿qué procesos tienen que seguir para llevar a cabo estos estudios? Sí, yo creo que el primer tema es nivelar la conversación en el sentido de capacitar, tener equipos del área de la reinversión bien capacitados, con equipos territoriales también capacitados del proceso de la planificación en general, planificación en estudio, es un tema de hospital, puede ser planificación del primer nivel. Por lo tanto, lo más importante es justamente tener estas herramientas de apoyo escritas, como las que existen, como una guía, como así dice su nombre, como una guía. Capacitación y que dentro de los ministerios de cada país, ¿cierto? Que están, cada país tiene un sistema nacional de inversiones donde están incluidos insertos estos proyectos. Lo primero es que también tengan un diseño de la red, es que se le identifique el rol del establecimiento y su complejidad, territorio a cargo. Eso es lo básico, por eso se insiste en tener estos planes maestros de inversión con foco en red y de ahí sale toda una lluvia de posibles proyectos. Yo lo resumiría en eso, es tener una política de priorización de la planificación de la inversión, tener herramientas científicas que me entreguen mi tamaño de hospital y no tener un estándar de que muchas veces se dice tengamos 3 camas por 1000,
como se tiene en algunos países desarrollados, que no tienen ninguna representación a lo que es la realidad de nuestra región. Entonces, también conocer nuestra producción propia, lo que somos capaces, los factores limitantes en cuanto a recursos humanos, médicos, especialistas también, y aquellos falentes en el hospital. Entonces, por ahí hay un montón de generalidades, pero lo importante de los ministerios de salud de cada país es contar con estos aspectos clave de capacitación, metodología, desarrollo y presencia de estudios y diseños de red. Gracias. Gracias. Leonardo, antes has mencionado el tema de salud mental. Nos preguntan cuál fue el impacto en la población y en el personal y si eso afectó, sobre todo en el tema del personal, ¿no? Si afectó la provisión del servicio, si se tomaron medidas de apoyo y qué lecciones se pueden sacar, visto que, digamos, este tipo de fenómenos cada vez son más recurrentes. Claro, gracias, Ana. Bueno, en términos de la población afectada y también de los profesionales, es un trastorno post-desastre, ¿no? Entonces, hay algunas personas, algunas familias que si escuchan la lluvia ya empiezan a quedarse nerviosas, etc. Entonces, hay que tener una estrategia también de brindar atención de salud mental a población, a entrenar los profesionales de salud para brindar ese tipo de asistencia y también a los mismos profesionales, porque los profesionales de salud viven en esas zonas donde hubo la inundación, entonces ellos también son afectados y además de eso tuvieron que trabajar mucho más. Entonces hay un agotamiento también por el tema de la intensidad del trabajo durante el desastre, igual como pasó en la pandemia, muchos profesionales o no quieren volver a trabajar como profesionales de salud o quieren irse a otras zonas donde hay menor riesgo. Entonces, brindar apoyo, entrenar profesionales para brindar apoyo a la población y también brindar apoyo a los profesionales de salud. Tenemos un minutito solo para Óscar. ¿Hay alguna regla de oro sobre tiempo de recurrencia de tormentas, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, con el que debamos de determinar las cotas donde fundaremos nuestros hospitales según niveles de servicio? Te dejamos un minutito para que respondas. Sí, yo como mitad de minuto, porque es más una pregunta para Leonardo, sin duda. Sí. Hay experiencia en todos lados. Leonardo dijo, esto es una experiencia de inundación. El caso particular de experiencia propia en Chile, efecto tsunami. Y estamos sometidos fuertemente a eso. Aquí hay una regla muy clara que es sobre la cota antes de lo que fue el gran sismo en Chile, el 90, el 2010, perdón, fue bajo los 20 metros, hoy día sobre los 30 metros es recomendable construir. También ver los mapas de inundación. Y sí, hay silencios que se repiten cada 100 años, dicen, hay un silencio sísmico en ciertas zonas y depende de la región, ¿cierto? De acuerdo a los desplazamientos de las placas tectónicas, que van anunciando esperados movimientos que van a traer consecuencias negativas del punto de vista, y todo está asociado también a un cambio climático, entonces, pero también un efecto natural de la naturaleza cada cierto tiempo. Leonardo, te dejo a ti mejor para que remates la pregunta. Tenemos, en realidad, nos queda un minuto, con lo cual vamos a tener que dejarlo aquí. Nos han preguntado si esta presentación va a estar colgada. Repito, va a estar colgada en el curso de estudios de preinversión hospitalaria. También nos han preguntado si la duración del curso es un curso self-paced que cada uno puede hacer a su ritmo. Tiene una duración normalmente de 36 horas, pero lo puedes hacer a tu ritmo y estar abierto en los próximos meses. Con lo cual, espero que las respuestas, que las preguntas hayan sido respondidas. Cerramos aquí. Muchísimas gracias, a los dos ponentes, a Óscar y a Leonardo, y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Continuaremos pronto con otro webinar dentro del programa de gestores en salud y se los haremos saber. Muchísimas gracias a todos. Okay, gracias. Adiós. Gracias. Gracias.